Hola, hoy quiero mostrarles un tutorial sencillo de cómo podemos personalizar las placas de circuito impresos para darles un toque original y que se vean diferente a como normalmente las encontramos. Bueno, para comenzar es necesario que ustedes ya tengan instalados un par de programas. El primero es Proteus y en mi caso estoy utilizando la versión 8.1. Y el otro es Corel, que de preferencia sea una versión actualizada. También es necesario que ya tengan alguna noción previa de cómo crear placas de circuito impreso con Proteus para que pues les sea más fácil realizar este tutorial. Si no lo saben, pues les recomiendo que busquen algún tutorial en YouTube. Hay muchos muy buenos. Ok, ya tengo aquí un circuito prediseñado. Es una fuente de poder de 12 volt regulada, en la que ya verifiqué que todas las conexiones vayan al lugar correcto y que no tenga errores. Y utilizando como base esto, vamos a crear la máscara para imprimir nuestro circuito en la placa de cobre. Bien, ahora voy a dar clic aquí en esta herramienta que dice Ares, que es el editor de PCBs, que toma como base este diagrama esquemático. Damos clic y nos abre este plano. Es un plano cartesiano. En mi caso lo estoy utilizando en milímetros. Lo podemos ver porque está presionada esta M que está aquí. Es importante conocer las medidas. Y pues teniendo ya esto, vamos a trazar la placa, la base donde vamos a trabajar nuestro diseño. En mi caso voy a utilizar una placa de 10 por 5 centímetros o de 100 por 50 milímetros. Y lo vamos a hacer dando clic aquí. Y acá vamos a seleccionar el color amarillo, que es el del filo de la placa. Vamos a comenzar desde el centro que está marcado aquí en azul. Hay que centrarlo bien. Damos clic para empezar. Estiramos la placa hasta lograr la medida. La vamos viendo en la parte de abajo a la derecha. Y cuando esté al tamaño, damos clic para finalizar. Ahora acomodamos los componentes. Vamos a esta opción que está aquí y nos muestra los mismos componentes que estaban en el diagrama esquemático. Y los vamos a ir acomodando uno por uno. Los giramos con las teclas de más y menos del teclado numérico y los acomodamos. Hacemos lo mismo con cada uno de ellos. Listo, ya quedaron acomodados. Y ahora, como yo voy a utilizar una placa de una sola cara de cobre, es necesario configurar el sistema para que me trace las pistas solamente en la cara inferior de cobre. Para eso vamos a ir aquí al menú Technology, en esta opción, la primera. Vamos aquí a la pestaña que dice Net Classes. Esta tiene dos opciones, una que es Power y otra que es Signal. Y debemos comprobar que en ambos, el par 1 que está aquí, tenga bottom copper y bottom copper. Todos los demás que estén en blanco. De la misma manera, en signal. Si nosotros vemos que hay algo cambiado, pues únicamente damos clic en la flechita y seleccionamos bottom copper. Ya que verificamos esto, damos clic en OK. Y ahora vamos al menú que dice Tools. Y seleccionamos la opción que dice Auto Router. Esto nos va a trazar las pistas. Dejamos aquí todo como está por default y le damos comenzar. Va a tardar un poco, depende mucho de la cantidad de componentes que tenga. Bien, ya nos hizo las pistas y ahora comprobamos que no estén demasiado cerca una de otras. Si están muy cerca, pues las podemos editar haciendo clic de esta forma y separándolas un poco. Ok. Ok, pues parece que todo lo demás está bien.
Muy bien. Ahora lo que sigue es rellenar el espacio donde no se han trazado pistas. Esto porque ahí va a ser donde vamos a trabajar nuestro diseño. Para esto vamos otra vez aquí a Tools. Seleccionamos esta opción, Power Plane Generator. Damos clic. Dejamos como está por default. Solamente verificamos que esté en Bottom Copper. Y damos clic en OK. Y ahora nos ha creado una máscara que rodea a nuestras pistas. Sin embargo, faltan las partes de en medio, como estas. Para rellenar estas partes, damos doble clic en una orilla de la máscara y nos abre esta otra ventana de opciones. Quitamos la palomita que está aquí y ponemos la palomita que está aquí. Ahora, también podemos configurar qué tanto espacio hay entre el relleno y la pista, y ese es este número. En mi caso le voy a poner unos 30 más o menos para que tenga suficiente espacio. Damos clic en OK. Muy bien. Ahora vemos que ya tenemos la pista, el relleno y un espacio. Ya que tenemos listo esto, vamos a exportar esta imagen, este diseño de la placa, pues a Corel, que es el programa donde vamos a editar la imagen que vamos a poner ahí encima. Bien, seleccionamos nuestra placa, el diseño de nuestra placa, y vamos a Output. Y luego en la opción Export Graphics, y seleccionamos Mapa de Bits. Ahora, debemos escoger la máxima resolución. Aquí en esta parte debemos escoger monocromático. Y en esta parte vamos a quitar todas las palomitas. Vamos a eliminarlas todas y únicamente dejar el Bottom Copper. También aquí vamos a darle un nombre a nuestro archivo. Vamos a ponerlo aquí y le voy a dar placa 1. Guardamos y OK. Listo. Ahora vamos a la carpeta donde se guardó y vemos que está ya aquí la imagen de nuestra placa. Con esto vamos a trabajar en Corel. La arrastramos a nuestra ventana de Corel. Y ahora necesitamos convertirla a vectores. Para esto vamos a dar clic derecho en esta parte y vamos a dar vectorización rápida. Les va a aparecer este recuadro. Le damos en mantener el tamaño original. Y se va a tardar más o menos un minuto en vectorizar la imagen. Ok, ya que está lista, podemos comprobar que está vectorizada porque al arrastrarla tiene esas líneas de dibujo, que son los contornos de las pistas que tenemos aquí. La imagen original no tiene estas líneas de dibujo. Cuando la movemos, podemos ver que esta imagen es completamente plana y esta ya tiene los vectores de las pistas. Miren, ahí los vemos. Bien, entonces podemos ahora eliminar la imagen que teníamos antes. Esta ya no nos va a servir. Y vamos a continuar trabajando con esta. Lo que sigue por hacer es dar clic derecho nuevamente y vamos a desagrupar todos los objetos. Y volvemos a seleccionar la imagen. Y utilizamos esta herramienta que está aquí, que se conoce como simplificar. Hacemos esto para separar cada uno de los componentes de nuestra placa y poder eliminar los que no vamos a necesitar. En mi caso voy a eliminar todas las pistas. Solamente voy a trabajar sobre la máscara del cobre que rodea las pistas. Por eso voy a eliminar una por una. Tenga cuidado de no borrar nada más. Ok, y también nos queda como una especie de contorno aquí. Listo. Ahora nuestra imagen ya está libre de las pistas y podemos trabajar con esto, bueno, con esta imagen. Ya que está así, vamos a darle nuevamente clic derecho y en agrupar objetos. Bien, ahora ya es un solo objeto lo que tenemos aquí. Y entonces vamos a traer la imagen con la que vamos a poner el diseño. Para demostrarles esto, yo tengo aquí una carpeta con varias imágenes. Realmente puede ser cualquiera. Lo único que necesitamos es que sea una imagen con buen contraste y que tenga contornos bien definidos. Por ejemplo, yo voy a utilizar, no sé, pues esta que está aquí.
vamos a estirarla un poco para que tenga más o menos el tamaño de la placa, un poco más grande. La medimos, ¿no? Un poco más grande todavía. Ok, tal vez más pequeña. Creo que está bien. Ahora lo que vamos a hacer es con una herramienta que tiene Corel, que se encuentra aquí en el menú de efectos. Ponemos el cursor aquí donde dice Power Clip y situar dentro de marco. Nos aparece esta línea negra y seleccionamos nuestra placa. Como ven, la imagen tomó la forma del diseño que ya teníamos. Sin embargo, no podemos utilizar esta imagen a colores. Proteus únicamente reconoce una imagen en blanco y negro. Entonces, para eso vamos aquí a donde dice mapa de bits, convertir a mapa de bits. Seleccionamos aquí la opción blanco y negro de un bit. Es bien importante que escojan esta opción porque no funciona ninguna otra. Damos clic en aceptar. Y como ven, pues los contornos de la imagen nos los deja en negro y todo lo demás lo convierte en blanco. Esta función pues hace eso con todas las imágenes, los tonos más oscuros los hace negros y los más claros los hace blancos. En el caso de mi placa quiero que únicamente se vayan los contornos de las imágenes cuando yo revele la placa y por eso voy a invertir los colores. Si ustedes han hecho alguna placa se darán cuenta de eso, de que la parte que queda descubierta de tinta pues es la que se va a disolver. Además, esto nos ayuda un poco a ahorrarnos cloruro férrico, porque pues mientras menos sea el área que haya que disolver, pues más rápido lo va a hacer. Bien, ya que tenemos esta imagen lista y preparada, pues comprobamos que esté bien. Sí, se conservó todo lo que yo quería. Y ahora vamos a regresarla a Proteus. Pero antes vamos a volverle a dar el tamaño que tenía en la placa original. Si recuerdan, tenía 100 milímetros. En este caso estoy usando la medida en milímetros, entonces igualmente le pongo 100 milímetros. Y debo ponerle también que sea por 50. Bien, lo tenía yo proporcional. Este candadito me indica que los tamaños se ponen proporcionalmente. Entonces ya me dio la medida como era, de 100 milímetros por 50. Ok, la placa sigue bien. Muy bien, voy a exportar esta imagen. Por eso vamos a ir aquí a archivo, exportar. Vamos a escoger aquí mapa de bits de Windows. Vamos a escoger pues, el tipo de compresión descomprimida. Le ponemos un nombre. Vamos a ponerle placa terminada. No, ya tengo una placa terminada. Vamos a ponerle placa video. Ok, vamos a exportar. Y aquí nos vuelve a desplegar una ventana. Debemos comprobar que el tamaño sea 100% y las medidas sean las correctas. Vamos a cambiar nuevamente aquí en el modo de color a blanco y negro. Recuerden, si es otro tipo de tonalidad o escala de grises no va a funcionar. Tiene que ser blanco y negro. Y damos clic en aceptar. Esperamos un momento. Y volvemos a Proteus. Ok. Aquí vamos a eliminar la máscara que acabamos de hacer. La de los contornos. Únicamente la seleccionamos y le damos suprimir. Y vamos a importar el archivo de imagen que acabamos de hacer. Le puse placa video, es esta. La acomodamos en su lugar, es esta que tengo aquí. Como es del mismo tamaño, se va a acomodar fácilmente en el lugar donde estaba. Si no se acomodara, tenemos esta opción que es mover A. Y aquí podemos poner manualmente el lugar a donde queremos moverla. Pero en este caso no es necesario. Ahora vamos a ver que el espacio sea el correcto, que no haya cortocircuitos. Parece que está bien.
Y si todo está bien, entonces vamos a darle clic derecho y cambiarla de capa. Esta máscara tiene que ir en el bottom copper, que es en el cobre de la parte inferior, para que se imprima junto con nuestro circuito. Nos envía esta advertencia, pues que puede ser un error que estemos poniendo esa máscara tan cerca de las pistas, pero le decimos que está bien y continuamos, ¿ok? Y listo, nuestro diseño ya ha quedado en la misma placa donde está nuestro circuito. Y ahora lo que sigue es imprimir este diseño para ponerlo en la placa de cobre, ya sea a través de serigrafía o de hoja de transferencia térmica o cualquier método que ustedes conozcan. Ya a partir de aquí es como ustedes mejor les acomode. Pues eso sería todo por mi parte. Si les gustó, regálenme un like. Si conocen a alguien que le pueda servir, no duden en compartirlo. Muchas gracias y nos vemos.